Maxim evita salir de su casa. Vivo en un estado constante de estrés y ansiedad. Dedico mi tiempo a mirar Telegram para planificar mis rutas sin que me atrapen. En Telegram les hace seguimiento a los numerosos canales que muestran dónde se encuentran los reclutadores, cuyos métodos a veces son duros. Persiguen a la gente como perros y ahora también proponen bloquear las cuentas bancarias para que ya ni siquiera podamos comprar pan. O si vamos al frente, en teoría podemos ganar dinero, pero quién sabe cuándo y si volveremos. Envían a gente corriente que no tiene conocimientos militares. Es imposible aprender esto en un mes. En la región de Donetsk, estos soldados en entrenamiento están deseosos de disipar esos temores. Tampoco sabíamos hacer nada. La mayoría de nosotros no teníamos idea de qué era la guerra. Hoy ofrecemos a todos nuestros muchachos ayuda psicológica para que comprendan que el ejército no es solo una historia de terror donde te atrapan. Te dan un uniforme, un fusil automático y te envían a morir en el frente. Estos hombres son entrenados durante al menos 10 semanas antes de ser enviados aquí para perfeccionar sus habilidades. Mientras cada vez menos ucranianos se alistan para combatir, estos oficiales quieren proyectar una imagen tranquilizadora para atraer nuevos reclutas. He oído que en algunos lugares todavía eran abiertamente soviéticos. Aquí no, gracias a Dios. En otros batallones, algunos ni siquiera conocen a sus comandantes de unidad. Aquí pueden ir a verlo, estrecharle la mano y hablar con él como un amigo. Nos dirigimos a la línea del frente, con un combatiente recién reclutado. Incluyendo mi entrenamiento, han pasado 3 meses desde que me inscribí. Mis impresiones sobre el ejército son muy positivas. Hay muchos tipos buenos con los que se puede contar. Odessa se inscribió voluntariamente, pero conoce a otros que no quieren ir. Estos videos en los que vemos a reclutadores arrastrando a la gente a la fuerza a sus furgonetas no ayudan mucho a nuestro proceso de movilización. Cuando los chicos corrientes ven esto, se asustan aún más. Hemos iniciado una campaña de reclutamiento para que la gente pueda ser voluntaria. Queremos atraer a quienes se incorporan al ejército por vocación, pero la movilización también es necesaria. Si la persona no sabe lo que quiere, entonces sí, la movilización obligatoria es imprescindible. Luego le preguntamos sobre aquellos que no quieren servir, como Maxim, a quien conocimos en Kiev. Al final estará avergonzado. Vamos a ganar. Venceremos. Volverá la paz y... ¿quién será él? Sin embargo, en la élite política, algunos empiezan a cuestionar estos métodos y los debates en el Parlamento para endurecer la movilización son acalorados. En Ucrania no podemos recurrir a la movilización represiva forzada. La gente aceptará alistarse, pero debe contar con el entrenamiento adecuado. Mientras tanto, solo aquellos que ya saben empuñar armas, es decir, los agentes del orden, pueden reemplazar urgentemente a quienes deben ser relevados. Los diputados devolvieron al Consejo de Ministros una primera versión del texto de la ley sobre la movilización y el tema divide, para consternación de Roman Losinski, el mismo diputado que se alistó como soldado. Cada vez que vuelvo a Kiev y escucho estas discusiones, ¿qué pasa si hablamos de ello un mes más? Estamos en Ucrania y luchamos por nuestra independencia. No hay soluciones fáciles. Enviar más policías o fiscales al frente. Hay muchos policías que ya están combatiendo. No podemos darnos el lujo de jugar juegos políticos sobre quién puede sumar más puntos con estos temas. Oksana está embarazada de 7 meses. Su marido está en el frente. El agua le ofrece un valioso momento de relajación. Cuando me quedo en casa y no tengo trabajo ni citas, empiezo a sentirme triste. Es una niña. La llamaremos Mariana. Andri no me ha visto embarazada, solo en video. Oksana y Andri hablan casi todos los días, pero a veces las noticias son preocupantes. Oksana ya se está preparando para dar a luz sola. Ojalá estuviéramos juntos para el nacimiento, pero no le darán permiso. La última vez que nos vimos fue en verano.
Ni siquiera lo dejan venir un fin de semana. No tienen suficiente gente. Andriy está combatiendo en uno de los puntos más calientes del frente, cerca de Bakhmut. Cuando voy a una misión, la llamo y le digo que estaré incomunicado durante 2 o 3 días. Y durante estos 2 o 3 días estará muy preocupada. Por eso la cuestión de la movilización es crucial para nosotros. Es hora de que la sociedad se dé cuenta de esto. Vuelvan así y vengan a ayudarnos porque es difícil. El año pasado, debido a la falta de relevo, la mayoría de los ucranianos en el frente no tuvieron más de 10 días libres.